Con los buenos días a todos los asistentes de parte de la Administración Municipal de Villanueva de Todos. Queremos darle la bienvenida a este nuestro municipio, el municipio del Villanueva Grande, porque somos municipios hermanos, El Molino, Las Aguas, Urumita y Villanueva. Y estamos hoy aquí aprovechando esa gran oportunidad que nos viene desde el gobierno departamental a través de la Corporación Universitaria Americana, para que todos los emprendedores y empresarios de nuestra región aprovechen esta gran oportunidad, la oportunidad de emprender, la oportunidad de ser competitivos, esa oportunidad de reactivar la economía en nuestra región. Es esta la mano que hoy nos da el gobierno departamental, que nos brinda el Estado, para que nos reactivemos y seamos prósperos para el país. Hoy les damos la bienvenida en nombre de nuestro alcalde municipal, Carlos Alberto Barros Matos, y que sea de gran provecho esta jornada que inicia desde este momento. Estaremos acompañando y estaremos muy pendientes de que ustedes saquen el mayor provecho de esta jornada. Que sean ustedes bienvenidos a nuestro municipio. Gracias. Bueno, con las palabras de instalación del Secretario de Desarrollo Económico del municipio de Villanueva, queremos dar la gran apertura a la socialización del programa Reactívate Guajira y a nuestro primer encuentro de transformación digital y productiva mediada por la participación que tendremos en la mañana del día de hoy. A continuación, queremos también saludar al delegado de la oficina de la UMATA de Urumita, que también nos acompaña. Nos sentimos agradecidos que la institucionalidad esté aquí presente como voceros de su municipio y puedan llevar este mensaje a cada una de las personas que ellos representan. Así que en esta hora queremos iniciar con nuestra socialización de cuál es la agenda que vamos a tener el día de hoy, para que ustedes la conozcan y puedan aprobar y dar inicio a estas dos jornadas que vamos a tener en el día de hoy. Primeramente, vamos a tener la socialización del programa Reactívate Guajira. Es el primer espacio que vamos a tener, seguido de una ronda de preguntas para atender las inquietudes que ustedes tengan con respecto a este programa que en el día de hoy le estamos presentando en el municipio de Villanueva. Seguido vamos a tener nuestro primer encuentro de transformación digital y productiva. Este es un taller que vamos a tener muy importante, donde usted también va a ampliar los conocimientos acerca de cómo hacer parte de este programa y además va a tener el espacio para nuevas preguntas relacionadas con los temas que se van a abordar en este taller. Es decir, nuestra jornada del día de la mañana está dividido en dos momentos. ¿Están de acuerdo con la agenda? Le agradezco un fuerte ahí en la mesa. Eso, con fuerza. En Villanueva se come bueno. Bueno, gloria a Dios por estar aquí en este municipio. A continuación, quiero presentarles una gran mujer, nuestra directora del programa Reactívate Guajira. Ella es de nuestra tierra, Guajira, que hoy tiene ese gran privilegio de dirigir este proyecto. Nuestra profesora doctora Ligis Gómez Núñez. Y antes de eso, queremos darle la bienvenida en nombre de la Gobernación de La Guajira, a quienes representamos, la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento y la Corporación Universitaria Americana, que es el operador de este proyecto. Gracias. Ante todo, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo así muy especial a las personas que nos acompañan en la mesa, a la doctora María del Rosario Montero. María del Rosario Montero es la personera del municipio del Molino. Ahorita que estamos hablando, hasta tenemos algo en común, además de ser guajiras.
estudió en una universidad donde yo trabajé 25 años y me alegra encontrar gente definitivamente de universidades que hacen la diferencia. Gracias, doctora, por acompañarnos. También le doy las gracias al doctor Martín Murgas Telles, que es el delegado de la UMATA del Molino, por acompañarnos. Este es un proyecto que tiene que dos de sus aristas, diría yo, por no decir que todas, porque todas tienen que ver con lo que está relacionado con la UMATA, pero especialmente dos que tienen que ver con agro, con la parte de pesca. Todas tienen, pero esas en particular, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto a Luis Fernando Carrillo, doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por hacer esa introducción de este programa. Y bueno, hay que darle gracias a la Corporación Universitaria Americana por permitirnos trabajar con ustedes y por supuesto a la Gobernación de La Guajira. Este es un programa para hacer la diferencia. Este es un programa realmente con unas bondades que nos permiten hacer cosas valiosas y sostenibles en el tiempo. La Corporación Universitaria Americana es una institución de educación superior. Es una institución realmente comprometida con población vulnerable, con personas de la base de la pirámide, como uno dice, que se les dificulta por alguna circunstancia estudiar en las universidades públicas porque los cupos no están para todos, en universidades privadas cuyos costos son más altos, y la universidad, la Corporación Universitaria Americana, es asequible para toda esta población. Por otro lado, la Corporación Universitaria Americana, por sus modalidades, que tiene modalidad virtual, modalidad a distancia, está a disposición, y sus horarios, incluso en la parte presencial, tiene unos horarios que se le facilitan para personas profesionales, gente que no pueda disponer de todo su tiempo para estudiar, ahí estamos nosotros. Entonces, eso nos hace de alguna manera o nos habilita para manejar este tipo de programas, programas que sabemos marcan la diferencia, programas que sabemos impactan generación de empleo y, por supuesto, generación de ingreso. Entonces, y personalmente, el grupo que nos acompaña, todos somos personas que ya hemos trabajado proyectos de este tipo y estamos, como quien dice, siempre en función de trabajar con la población. Yo quiero como presentar en este momento, Edith y equipo, vengan un momento para presentarlos, por favor, para que los conozcan. Es posible que con algunos nos volvamos a ver, pero es posible que con otros sí, porque este es un proceso de selección. Entonces, quiero presentarle al equipo, a las personas pues que nos van a estar acompañando durante todo el periodo de intervención o de desarrollo del programa. Está Edith Lavalle, de Lavalle. Edith, la persona que se está presentando, Edith es la subcoordinadora técnica del proyecto y va a estar a cargo de todo lo que uno llama apropiación social, porque de lo que se trata es de potenciar todo lo que somos como Guajiro. De lo que se trata es de potenciar el territorio y poder fortalecer instituciones que son empresas, organizaciones, para que vayan más allá de su territorio. Entonces, Edith coordina todas esas cuestiones relacionadas con la apropiación social del conocimiento. Está Nancy Pinedo. Nancy Pinedo es de equipo de staff. No es coordinadora, pero está junto con Katherine Martínez organizando todo esto que ustedes ven acá y que vamos a seguir viendo. Es producto del trabajo de Nancy Pinedo y de Katherine Martínez, que son las que han estado en contacto con ustedes. Está Lenis. Lenis es el contacto directo con los entes territoriales, con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para hacer posible todos estos encuentros. Y Jacqueline, ¿dónde está Jacqueline? Aquí está Jacqueline, es la coordinadora de transformación productiva. Ella, junto con Julio Mendoza
y otro profesor que en estos momentos no está con nosotros, van a estar directamente en contacto con las empresas, con las organizaciones, para hacer todo ese proceso de transformación productiva y digital. Este es el equipo que nos acompaña y adicionalmente tenemos gente de la corporación que estamos cumpliendo hoy, por ejemplo, con los compromisos de divulgación, de socialización del programa. Estamos grabando este evento y lo estamos, se está viendo por video streaming. Entonces, este es el equipo que vamos a estar y ojalá que algunos de ustedes estén desde el principio hasta el final. Entonces, vamos a presentarle, gracias. Vamos a presentarle de qué va el programa, de qué va Reactívate Guajira. Ahí hay un título, dice implementación de un proyecto de CTI para la reactivación económica y el incremento de la competitividad de sectores económicos priorizados en el marco de la crisis generada por el COVID-19 y en el departamento de La Guajira. Un proyecto de CTI, o sea, como diría uno, palabras clave. Es un proyecto de CTI que busca mejorar la competitividad de las empresas u organizaciones. En ese sentido, cuando uno dice un proyecto de CTI, es el primer pare que hago aquí, es un proyecto que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Pero ciencia, tecnología e innovación aterrizada. Porque normalmente cuando uno habla de ciencia, tecnología e innovación, se imagina que son cuestiones que tienen que ver con, qué sé yo, con la producción de la vacuna contra el COVID, que se demoraron poco tiempo, para algunos mucho tiempo, pero que todavía sigue en desarrollo. No, hay ciencia en todo aquello que signifique mejorar las condiciones del mundo. Trátese de condiciones ambientales, trátese de condiciones humanas, de todo. Hay ciencia cuando una persona es capaz de entender un fenómeno. Puede ser un problema social o un problema de salud, como el COVID que ya mencioné, y a partir de eso se estudia y uno encuentra una mejor manera de hacerlo. Luego hay ciencia en la manera como se trabajan las empresas para poder mejorarla y para que enfrenten de mejor manera la competitividad. Hay ciencia cuando una persona, qué sé yo, que cultiva el fique, encuentra una manera de producir tinta orgánicamente y siempre la produce de la misma manera. Eso ahí hay ciencia. Y esa ciencia, cuando yo sé que el fique, qué sé yo, que un tinte en particular, que es orgánico, que se salga de las plantas, y si siempre lo hago de la misma manera y luego lo uso para que la gente que está en el sur de La Guajira, sea la zona de Villanueva, de Urumita, del Molino, de las Aguas del Pilar, donde sea, y lo usa, ahí hay tecnología. ¿Me entienden? Es decir, ciencia, tecnología. O sea, dos elementos. Hay ciencia cuando la gente sabe cómo proteger el medio ambiente o esos caminos cuando uno hace ecoturismo. Y hay tecnología cuando lo usa y lo hace siempre de la misma manera. Eso es ciencia y tecnología. Cuando hay innovación. Hay innovación cuando, y permítanme que use ese ejemplo, cuando yo al cultivar el fique, coger ese hilo, eso, transformarlo en hilo, tinturarlo, y efectivamente soy capaz de producir un producto cualquiera que sea, puede ser un bolso, una mochila, y ese bolso y esa mochila compite de tú a tú con los otros bolsos o mochilas que una persona lo compra y prefiere el mío. ¿Por qué? Porque cuando yo lo veo, esa mochila está decorada o está hecha de una manera que a mí me parece que es diferente a las otras mochilas que están allí, y que lo que yo estoy buscando es esa mochila, y efectivamente uno dice, esa es la que busco. En términos técnicos, esa me está generando valor agregado, ya sea porque al comprarla yo estoy conectada con lo que es el medio ambiente y el tinte que está usando es amigable con el medio ambiente, pero además de eso, es una mochila que me puede durar en el tiempo. Pues cuando yo elijo esa mochila o ese bolso contra cualquier bolso, no importa,
un bolso de una diseñadora famosa como Sherazi, pero yo escojo este por esos elementos que para mí agregan valor, que para mí hacen la diferencia y es lo que yo estoy buscando, pues cuando yo lo cojo digo, hay innovación. ¿Me entiende? Ciencia, tecnología, innovación son los elementos que están presentes en este programa. Y es en últimas lo que nosotros, el compromiso de nosotros, o sea, de la Corporación Universitaria Americana con la gobernación y con usted y con el Estado mismo, porque estos son recursos del Estado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, cuando nosotros el trabajo que vamos a hacer es hacer posible que ustedes usen la ciencia, la tecnología y la innovación para ser competitivos en el mercado. ¿Desde el qué? Desde lo que somos capaces de producir desde nuestro territorio. Ese es el proyecto. Los sectores priorizados pasan por turismo, por pesca, por la parte ovino caprina, por el comercio y por la parte agroindustrial. Ese es lo que decimos. COVID, pues es coyuntural. Realmente es coyuntural. Pasamos la otra. Es coyuntural. ¿Por qué? Ahí no ven una parte. Es coyuntural, pues por supuesto, el COVID, uno dice en términos bien técnicos, destruyó empleo. Destruyó empleo. Pero ya antes del COVID teníamos problemas de empleo. ¿Me entiende? Pero de lo que se trata es de propiciarle a unas organizaciones que se llaman empresas un acompañamiento para que a través de ese acompañamiento sea capaz de reponerse de ese COVID que afectó a las empresas. Seguro que ustedes han oído, han escuchado por radio, por televisión, por prensa, han leído que hoy en día en Colombia más del 40% del empleo se destruyó. Los números son fuertes y uno casi que no lo quiere decir. No lo quiere decir porque es realmente hoy en día más del 40% de la población de Colombia está sin empleo. Y bajó de una clase media a una clase baja. Entonces, con este proyecto, de lo que se trata es de hacer posible no solo a las organizaciones o empresas que nosotros seleccionemos, sino a esa cantidad de gente que está buscando empleo. Miren que le estoy mencionando palabras, como dirían, clave. Que está buscando empleo y que difícilmente una persona puede autogenerarse un empleo sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A seleccionar un grupo de empresas que mediante el proceso de ciencia, tecnología e innovación sean capaces de generar los empleos que hoy, de sostener los empleos que hoy tienen, mejorar sus condiciones de ingreso y generar más empleo. ¿Por qué? Porque eso es lo que te está pidiendo COVID. ¿Y por qué? Porque eso es lo que está pidiendo la realidad. ¿Y por qué? Porque esa es la razón principal por la cual este programa fue financiado. Sigo. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los objetivos del programa Reactívate Guajira? En primer lugar, el objetivo general, el principal, es incrementar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación de las MIPYMES, de los sectores priorizados, para hacer frente a la disminución de los niveles de competitividad y productividad en el marco de la crisis generada por el COVID. Ese ya se los había dicho. O sea, el objetivo general es a través de la ciencia, la tecnología e innovación, incrementar o mejorar o generar competitividad a las empresas en los sectores priorizados que ya se los comenté. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Implementar iniciativas de incorporación de CTI en la cultura empresarial del territorio. Miren esto, ¿de qué se trata esto? Las empresas que vamos a seleccionar, que entran en el proceso, son empresas, diríamos de alguna manera, piloto. ¿Para qué? Para poder generar una cultura hacia lo que tiene que ver
con el uso de la ciencia, la tecnología, innovación para ser competitivos. Es decir, desmitificar todo ese cuento de qué es la ciencia, la tecnología e innovación. ¿Ya ven? Entonces, a través de un proceso de capacitación, de dotaciones, ustedes van dándose cuenta que aún nosotros por fuera es posible seguir en una dinámica de hacer uso de nuevos saberes generados por ustedes. Uso de esos saberes para hacer posible un producto, un servicio en el mercado que lo prefieran por encima de otro. Miren que esto es fundamental. Nadie le compra a las empresas por hacerle favores. Y si alguien le compra a una empresa por hacerle un favor, o si a ustedes como empresarios le compran por hacerle un favor, entonces yo diría mejor busquen empleo. Y permítanme que le hable en esos términos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con eso no van a sobrevivir. Con eso ni ustedes mismos se van a garantizar un buen ingreso y con eso no vamos a generar empleo, ¿me entienden? Es decir, si yo soy familia de uno de ustedes, o amiga o conocido, es posible, yo qué sé, es posible que yo le diga, hágame una mochila porque me gusta y porque me cayó bien la persona. Pero eso no garantiza una dinámica de generación de ingresos de esa empresa. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer conciencia de eso. ¿De qué se trata? De hacer conciencia que ustedes pueden hacer las cosas diferentes y que hoy en día, miren esto, hoy en día el conocimiento está al alcance de todo el mundo. Hoy en día no hay excusa para decir es que yo no lo sé. Hoy y incluso es posible que yo esté en un territorio donde no llegue internet, pero yo me puedo acercar a un territorio donde llegue internet y bajar la información y usarla. O sea, no es posible. Pero además de eso, uno se encuentra con saberes bien de territorio, bien de origen, en donde las cosas se hacen de mejor manera que usando la ciencia hecha en laboratorio. Es que ustedes hacen, ustedes generan conocimiento, las formas como cultivan, ya ves, la manera como recogen los productos, el territorio mismo tiene unos elementos fundamentales. Entonces, se trata de eso, de poder mejorar o de ser cada vez más competitivo en términos de llevar al mercado un producto o servicio que lo prefieran por encima del otro. Y ese producto o servicio que se prefiere por encima de otro puede ser a través del hecho, como yo les dije, de unos tintes, de unos insumos totalmente orgánicos y de una durabilidad en el tiempo y amigable, no dicho como un, como quién sé yo, como cuando uno lo lanza como una frase comercial, dicho como una frase comercial, pero ¿por qué es así? Yo lo puedo encontrar y yo lo puedo poner. Pero además de eso, y eso puede, ese hecho puede llevar a que esta mochila que yo digo, este bolso, cueste más. Pero la gente lo paga porque vale la pena pagar. Pero también es posible que yo mejore las condiciones de producción y este producto, que sin mejorar esas condiciones me sale a un precio más caro, yo le pueda llevar al mismo precio con mejor calidad. Pero yo puedo llevar un producto de la misma calidad del que compite a un menor precio. Esas son las tres maneras de ser competitivo y eso buscamos entre ustedes. Entonces, todo este proceso que vamos a tener de alrededor de 18 meses es un proceso donde ustedes van, como quien dice, a generar toda esa cultura con ustedes mismos y donde ustedes son referentes, referentes de las demás empresas. Porque quisiéramos poder llevar, como quien dice, un mayor número, pero de lo que se trata es que sean referentes para otros que en su territorio generen una cultura asociada al CTI. El segundo, aumentar la capacidad de adaptación de los procesos productivos a las nuevas realidades del mercado. Como les dije hace un momento, las empresas no subsisten o no crecen porque crecemos porque los amigos nos compran. Las empresas subsisten, crecen porque el mercado las prefiere, porque el mercado les compra. Y para eso uno tiene que mejorar sus procesos.
Yo he tenido la oportunidad de trabajar con proyectos de este tipo. He manejado, y en particular uno con Prosperidad Social, que específicamente tenía que ver con regiones rurales para toda Colombia. Y recuerdo varios. Uno, por ejemplo, en la parte de Boyacá, le estoy hablando del territorio rural, bien adentro. No estaba ni en Tunja ni en Duitama, bien adentro. Esta gente se dedica a la cría de ovejos, pero no para la carne. No la usan sino para la lana. Y dentro de ese proceso, cuando hicimos el diagnóstico, se encontraba que era muy poca la producción de lana. Y con un laboratorio en Bogotá, identificamos con el laboratorio y la gente, y esta gente que se dedicaba a la cría de los ovejos, nos dimos cuenta que había una manera de mejorar esa producción de lana por parte de los ovejos. Y se hizo un proceso de investigación y desarrollo alrededor de eso. Y no tenía que ver con tecnología de punta, no. Tenía que ver con las maneras, o tiene que ver con las maneras como se cría, la alimentación que se le da y todo ese tipo de cuentas. Ahí se está haciendo ciencia y se está mejorando el proceso. ¿Me entienden? Se está mejorando el proceso. Y así, qué sé yo, por ejemplo, en La Guajira, en algún momento, a mí me buscó una persona, un conocido, que era empresario de Venezuela y se vino para Colombia, porque él tenía a su vez unos amigos empresarios que suministraban langostas y langostino para el exterior. Ahora no recuerdo a qué territorio. Y dentro de ese suministro, con toda la avenida abajo de Venezuela, pues el tipo no podía cumplir y miró hacia Colombia. Como este empresario que yo conocía, él me buscó, o sea, sabía que yo estaba en estas cuestiones, me preguntó. Yo lo primero que hice, porque es verdad, yo soy guajira, y no solo guajira de nacimiento, sino guajira de corazón. Y uno sabe que el guajiro en particular tiene muchas cosas por dar y que el territorio también. Y uno, pues, oye, yo misma lo digo, yo a veces creo que como mítico, pero que la Guajira, sobre todo la parte norte y media, tiene una muy buena producción de langosta y langostino. Pues yo me di a la tarea de comenzar a buscar, incluso llamar a Cámara de Comercio para que me dieran nombre de empresa, y los comenzamos a contactar. Pues ninguna, no encontramos una sola empresa en la Guajira que pudiera entrar a ese proceso, porque no tenía las capacidades mínimas, o no tenía la capacidad para producir una cantidad mínima exigida, porque no se estaba buscando un solo proveedor, pero sí un proveedor que garantizara una cantidad mínima periódicamente. No era posible. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pues se lo están dejando a que la naturaleza produzca las langostas y los langostinos, y las empresas no funcionan así. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? O sea, si ustedes quieren competir y ser competitivos, no pueden dejárselo a la naturaleza. Tienen que producir no a pesar, sino con la naturaleza. Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿cómo se mejora entonces? ¿Cómo se hace posible un proceso de producción continuo? Irregular, ¿no? Y irregular con la I de Ligis, con la Y, un proceso continuo, regular de producción de langostas y langostino amigable con el medio ambiente. ¿Cómo se hace? Eso sencillamente es mejoramiento de procesos. ¿Cómo se hace? Yo no tengo idea. Yo no tengo idea, porque yo lo único que sé de la langosta es que a mí me gusta. Y que sé que es un alimento, miren, se lo aprendí hace poco, que sé que es un alimento que permite reconstruir casi que todo el ser, o sea, todo el organismo. Hay dos alimentos que permiten, el atún y la langosta. Y la langosta tiene una mayor capacidad. Se lo mandan a personas que tienen estados bien deteriorados y les reconstruye. Entonces, ¿en qué nos vamos a parar? Vamos a tener también expertos por sectores. Tenemos un experto en el sector turismo, un experto en el sector ovino caprino, un experto en el sector agroindustrial, un experto en la parte, qué sé yo, de pesca. En comercio no tenemos expertos, porque en el grupo que
tenemos gente ya haciéndonos estudios, pueden hacer ese acompañamiento del comercio. Pero expertos que de alguna manera van a guiar, no que le van a hacer los desarrollos, porque es imposible en este tiempo, pero sí, ustedes sí tienen que saber qué desarrollo y llevarlos a que identifiquen esos desarrollos, y bajo un proceso específico vamos a hacer esos desarrollos con ustedes. El tercero, incrementar las capacidades técnicas para el desarrollo e integración de tecnología en su proceso de transformación productiva. Nosotros vamos a hacer son 20 empresas que finalmente terminan beneficiadas de todo, pero antes hay un grupo previo de 40 a las cuales vamos a beneficiar con la parte de preparación, de fortalecimiento en todos los talleres, pero que también les vamos a hacer unas páginas web y van a ser parte de una plataforma comercial para que ustedes puedan llevar sus productos a cualquier parte del mundo donde los consideren que efectivamente ese producto vale la pena, o donde ustedes definan, porque entre otras las empresas definen. Ustedes pueden definir, nos vamos a quedar en La Guajira, nos vamos para el territorio de todo el Caribe colombiano, o del Gran Caribe, o toda Colombia, o donde ustedes lo definen. Lo único que les digo es que no se pueden quedar ni en Villanueva, ni en Urmita, ni en las aguas del Pilar, ni en qué más, ni en el Molino. No se pueden quedar en el Molino, porque no hay, el Molino no es el mercado suficiente para eso. Miren los suizos. Suiza y Suecia son dos países diminutos. O sea, yo creo que, por ejemplo, el departamento del Atlántico es un departamento pequeño. El departamento de La Guajira es largo, es grande en territorio, igual Bolívar, igual en Magdalena. Pero yo creo que Suecia y Suiza son dos países cuyo tamaño es a lo sumo un poco más grande que el Atlántico, y es el más pequeño de la costa, para no irme al resto del país. Pues imagínense esos países que tienen, son países, cuando uno ve el listado de los países con mayor bienestar, siempre están entre los primeros 5, seguro. ¿Cómo un país entre los primeros 5 puede estar siempre con un mercado tan pequeño entre los primeros en términos de bienestar? Pues porque los suizos y los suecos les venden, cogieron el mercado de todo el mundo. Comenzaron por mirar su mercado cercano y se fueron creciendo. Los relojes suizos, por ejemplo. Yo creo que la mayoría de la gente usa relojes suizos, aunque hoy lo produzcan los chinos. Pero porque fueron ampliando su territorio, ¿me entiendes? Pero lo fueron ampliando. Ellos definieron todo el mundo. Nosotros podemos, ustedes pueden definir toda La Guajira, todo el Atlántico, Caribe, todo el Gran Caribe y pues Colombia. Ustedes lo van definiendo en función del producto, pero no es posible quedarse en un solo territorio porque no nos dan los números y no les van a dar los números para crecer. Beneficiarios y localización, pues toda La Guajira. Hemos ido haciendo estos encuentros que se llaman Encuentro de Transformación Digital y Productiva, mediados por la participación social. Ahora les sintetizo qué significa ese título. Es el primer encuentro, es esto, socialización del programa, mirar, presentarle cómo se inscriben. Están las inscripciones, están abiertas desde hace como 3 semanas para que se inscriban. Y estamos yendo por todo el territorio, porque es posible que haya una persona que ya se inscribe aquí. Y es posible que esa persona tenga algunas preguntas, pero puede que ninguno se haya escrito. Tiene tiempo para inscribirse. Entonces, todo el territorio, y en ese sentido, para facilitar el conocimiento, ubicamos 5 nodos. Comenzamos con el nodo de Maicao, seguimos con el nodo de Fonseca, pasamos al nodo de San Juan. Hoy estamos en el nodo de Villanueva, donde están los municipios cercanos, y terminamos en el municipio de Riohacha, que es el nodo de esa región donde está Dibuya y Riohacha. Entonces, así hemos funcionado, pero llegamos, este es un programa para todo el territorio del departamento de La Guajira. ¿Cómo funciona? Les he hablado cómo funciona. Pues estamos por diferentes medios llegando.
a la gente. Nos encontramos una primera vez en estos encuentros para precisar cosas, para socializar más puntualmente y hablar con ustedes, para que nos hagan preguntas y para resolver dudas. Es posible que algunas no las podamos resolver hoy, pero iniciamos ese proceso. Luego de eso, hacemos una preselección de empresas. A través de la inscripción, eso es una inscripción de un formato que no es solamente colocar el nombre, es colocar el nombre suyo o el de la empresa que representa o su empresa y diligenciar otra cantidad de información que se le pide, que no es una información, como quien dice, muy compleja, pero sí es un formulario que deben diligenciar en varios momentos. Es decir, mi recomendación, y ahora que los vayan a diligenciar, es bajarlo, analizarlo, aquí vamos a mostrárselo, y lo van diligenciando y luego sí lo suben. Con esa inscripción nosotros hacemos una preselección con unos términos de referencia que amparan ese formulario. Una preselección que puede ser de unos 150, 120 organizaciones, y los vamos a llamar. O sea, los preseleccionados nos vamos a ubicar ahí solo en dos nodos. O sea, en dos puntos. Un punto en el sur y otro punto en la baja y media, en la baja y alta Guajira, que es Riohacha. Entonces, Riohacha, en Riohacha vamos a priorizar ahí un encuentro con los municipios de Maicao, de Uribia, de Manaure, Riohacha y Dibuya. Y acá, en Fonseca, va a ser el otro punto de encuentro donde están los municipios que hoy están acá, más el resto de municipios. ¿Qué vamos a hacer ahí? Una vez preseleccionados esos 150 o 120, con representatividad por municipio, de acuerdo a su participación empresarial, los vamos a citar, le vamos a decir, usted fue preseleccionado, para tal fecha usted se tiene que presentar con una presentación que contenga esto, esto y esto, y ahí los escuchamos en un comité. ¿Por qué esa presentación? Por muchas razones, pero principalmente por la siguiente. Miren, las ideas no valen nada, de verdad. Yo digo, soy académica, pero desde hace muchos años me he dedicado a acompañar crecimiento, de nacimiento y crecimiento de empresa. Y hay algunas que podemos conocer y de pronto en algún momento se las mencionaré. Y he dirigido también, he estado a cargo de fondos de inversión fuertes. Yo dirigí un fondo, dos. Uno, el Fondo Acceso, que es un fondo que montó, Claro, la Fundación Carlos Slim, que es el dueño de Claro, el mexicano. La Fundación Clinton, el presidente de Estados Unidos. Y la Fundación de Frank Justra, que es una persona que financia empresas grandes, entre esas una que en su momento seguramente ustedes escucharon de ella, que fue Pacific Rubiales. Pacific Rubiales fue una empresa que hoy no existe, pero la financió Frank Justra. Entonces, este señor, junto con estas otras dos fundaciones, pusieron grandes recursos en un fondo que se llamó Fondo Acceso. ¿Para qué? Para ponerle recursos de crecimiento a empresas. Yo manejé ese fondo, igual también fui una de las personas que estuvo en la red de inversionistas Ángeles de Bavaria. Y llevábamos gente. O sea, ¿qué hacíamos nosotros? Los preparábamos. Ese era mi papel. No era manejar el dinero, no. Era abrir convocatoria, que la gente se inscribiera, prepararlos para llevarlo a un comité en donde se presentaban con esos planes de crecimiento de las empresas y donde ellos seleccionaban, yo no seleccionaba. Eran dinero de ellos, de unos inversionistas, donde habían gente fuerte del país y de ellos, y seleccionaban. ¿Y saben cuál era el elemento? Pues había cuestiones técnicas, porque en eso no se trataba de regalar el dinero. Y son inversionistas. Son inversionistas y buscan una retribución sobre la inversión. Pero ellos hacían foco sobre la persona, sobre esas personas que estaban presentando esa empresa y que implícita y explícitamente estaban asumiendo una responsabilidad
de recibir unos recursos e inyectárselo al crecimiento de una empresa, pero no era solo que dijeran yo lo puedo hacer, sino que estos tenían unos elementos y se daban cuenta que esa propuesta, esa promesa que hacían y ese documento que entregaban y que, como dicen los Excel, un Excel aguanta todo y uno puede hacer una buena proyección de ingresos, pero muy buena, y puede ser no real, ¿me entiendes? Entonces, esta gente tenía la capacidad y ese era un elemento, o sea, el contacto, ese momento con la gente, lo que les permitía aclararse cuestiones que no estaban en el papel, porque ya antes entregábamos un plan de negocios. Entonces, como les decía, las ideas no valen nada. En serio. Y lo que ustedes ven, qué sé yo, este debe ser un proyecto empresarial, este es de esta plaza que está aquí, cualquier restaurante que esté en la zona, cualquier empresa que tenga, y crece no porque el mercado se lo permite, crece porque esa persona que está al frente lo hace posible porque sabe identificar a qué mercado llegar y cómo cautivar ese mercado, cómo cautivarlo, o sea, cómo hacer atractivo su producto. Y no es hacer atractivo como una primera imagen, es hacer atractivo, como yo le dije, con los elementos de fondo. Es posibilitar cuando esa persona hacía un contrato con este de palabra o por escrito con esta gente que era un proveedor de langostas y langostino. Y entonces sabía que efectivamente le iba a cumplir por las capacidades, pero también por el nivel de compromiso de esa persona. Entonces, estas presentaciones que vamos a hacer con este grupo que vamos a seleccionar, representativo por municipio, es para ya conocerlos un poco más, para hacerles preguntas, para poder entender cosas que no están allí. ¿Ya ves? Entonces, ahí seleccionamos 40, de ahí seleccionamos 40 empresas. Con esas 40 empresas iniciamos un proceso tanto de transformación productiva como de transformación digital. ¿Me entienden? ¿Qué sería entonces la transformación digital? Pues que ustedes van a hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Que ustedes van a estar en plataforma, pero que lo tienen que conocer. Que ustedes sepan que usar un Facebook no es solamente para conocer y chismosear como surgió a mi vecino, a mi vecina, a mi amigo, al que sea, a mi novia, no importa, a mi esposo, a mi... No solamente para eso, porque yo sé que la usan para eso, sino que ustedes lo pueden usar porque efectivamente pueden vender a través de Facebook, a través de Instagram, a través de todo lo que quieran, pero que además de eso hay otro mecanismo. Pero eso no lo tienen por qué saber, yo misma no lo sé usar. Vamos a tener unos expertos que nos vayan a guiar en relación con esa transformación digital que tienen. Transformación productiva es lo que ya le he dicho, a partir de unos estudios de mercado rigurosos de los sectores, vamos a aterrizar estudios de mercado de ustedes, de sus organizaciones que entren, de esas 40. Con base en eso vamos a hacer unos modelos de negocios en una era como esta que llamamos era digital, y de ahí iniciamos todo un proceso de elaboración de un plan con metas de corto, mediano y largo plazo que ustedes tienen que ir cumpliendo. Ahí, dentro de ese plan, van a haber ideas, necesidades relacionadas con el desarrollo de nuevos productos, con el desarrollo de nuevos procesos, con la mejora de nuevos productos, con la mejora de nuevos procesos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de lo que llaman un laboratorio vivo. En inglés, los famosos Living Lab. ¿Cómo funciona? Pues que esa necesidad que ustedes tienen del desarrollo de un nuevo producto, qué sé yo, una tinta para estas mochilas, para estos bolsos de fique, pero que esa tinta y los colores, yo quiero introducir ese producto a Francia. Este ejemplo se los voy a poner. Quiero introducir ese producto a Francia. Yo creo, porque yo estoy pensando, cuando yo pienso en esos colores, yo estoy pensando como guajira, o como costeña, o como colombiana. Estoy pensando así. Y nosotros somos muy, pero muy coloridos. Pero no todos los mercados son así, ¿me entienden? Los europeos no son así. Entonces, ustedes, sería bueno saber
¿Qué piensa un francés? Que le gusta lo orgánico, que es bien a lo estilo hippie, pero que quisiera un producto que fuera para él o para ella, que lo comprara porque lo quisiera usar en alguna época del año, porque no en todas las épocas del año. O sea, ustedes, uno no adivina lo que el mercado tiene, quiere. Uno interpreta a partir de preguntas que hace. O sea, no me va a decir, es que yo quiero azul, naranja o violeta. No, no. Uno le pregunta, uno pregunta, interpreta, traduce y ¡pa! Desarrolla. Entonces, eso lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un laboratorio vivo que llaman. Por eso lo de la participación social. La necesidad de producir unos tintes, porque esta gente, ya hicimos un análisis de mercado y nos dimos que cuenta que Francia es un gran comprador de productos de este tipo, orgánicos, que esta gente tiene una capacidad para hacer cosas maravillosas, o sea, los que están en la empresa, pero que nosotros queremos producir para el mercado, no producir para uno. Entonces vamos a conectarnos con ese cliente que está en Francia. Pero además de ese cliente que está en Francia, nosotros queremos saber qué piensa la gente en mi comunidad para hacer como una mezcla de cosas y conecto gente de mi comunidad. Pero además de eso, yo quiero que ahí participen, qué sé yo, la UMATA, los entes territoriales, que estén ahí para que estén atentos de cómo vamos, para que conozcan un poco más del desarrollo de sus empresas. Pues los vamos a conectar, vamos a hacer posible que participen. Vamos a diseñar, vamos a desarrollar a partir de la otra gente. Es decir, en términos técnicos eso se llama vamos a co-crear, ¿me entienden? Vamos a crear con ellos o vamos a diseñar basado en ellos, en los usuarios, como le quieran decir. Eso se llama participación social. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de ese laboratorio vivo en donde con tecnologías de la información y la comunicación nos va a permitir conectarnos con potenciales usuarios. Todo ese va a ser el proceso en que vamos a meter a esas 40 empresas. Finalmente vamos a llegar con 20 empresas. ¿Cómo vamos a seleccionar esas empresas? Esas empresas se van a ir seleccionando solitas. ¿Se acuerdan que les dije? Un plan de fortalecimiento con metas de corto, mediano y largo plazo. Vamos a tener, ustedes y nosotros vamos a estar juntos hasta febrero de 2023. Luego, en un periodo de esa naturaleza, hay metas de corto plazo que cumplir. Hay metas de mediano plazo que cumplir. Las de largo plazo no, pero las de corto y mediano sí. ¿Qué significa? Que las metas de corto plazo son las que le van a permitir llegar a esas 20. No, ¿por qué metas de corto plazo? Metas que ustedes mismos puedan, o sea, las vamos a formular con ustedes. Nadie se las va a colocar. Ustedes, con los estudios que hemos hecho, con sus potencialidades, con las potencialidades del territorio, y las vamos a comparar no con los otros, porque sería imposible. Porque aquí van a entrar tanto empresas micro, unidades de negocio, unidades productivas, como empresas más grandecitas, ¿me entiendes? Entonces, no podemos comparar una empresa micro con una empresa más grande, no. Pero ustedes sí van a tener, qué sé yo, si mi meta fue que yo iba a crear, por decir, 3 empleos en un periodo de 6 meses. Estoy diciendo una cifra, no es eso, pero sí va empleo. No es eso de la cifra, pero sí va empleo. Vamos a crear en un periodo de 3 meses, de 6 meses, 5 empleos. Pero resulta que llegado esa meta, ese mes, ustedes crearon 3, pues el 50% de cumplimiento. Pero resulta que ustedes no quedaron ninguno, pues 0%. Pero resulta que ustedes crearon no 3, sino 12, 200% de cumplimiento de ustedes mismos. Entonces, el cumplimiento de cada una la vamos a medir en términos relativos y luego vamos sí, a ir seleccionando en función. Los que no vayan cumpliendo salen, ¿me entienden? Ahora, si ninguno cumple, nos toca quedarnos con ninguno, con todos los que no cumplen. Pero si van cumpliendo, entonces, ¿qué significa? Que ustedes mismos, o sea, las 40,
no hay una mejor que otra. Todas son iguales porque las vamos a poner a que trabajen en función del crecimiento de ustedes mismos. Entonces, de esas seleccionamos 20. Y esa selección, por supuesto, que no va a ser en enero de 2023. Eso es como a mediados de año, por eso metas de corto plazo. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros los vamos a dotar el gobierno departamental a través de recursos de regalía con 125 millones de pesos para la compra, para la adquisición de recursos de capital. ¿Qué son recursos de capital? Lo que tiene que ver con activos productivos, máquinas, o lo que tiene que ver con insumos productivos, es decir, qué sé yo, fertilizantes, tintas, cosas que se acaban pero que pueden, que se necesitan. Entonces, a esas 20 son las que terminan beneficiándose de esos recursos que ha colocado el Estado. Con ellas estamos un periodo más para que se sigan fortaleciendo y llegado un momento cerramos. Estas empresas, todas las empresas desde que entran a las 40, firman con nosotros unas actas de compromiso, unos documentos de compromiso de participación. Entonces, como les digo, 40 entran en el proceso, cumplimiento del plan, y cumplimiento del plan tiene que ver asistencia a todos los encuentros que hagamos, que van a haber encuentros grupales, van a haber encuentros in situ, el equipo y otras personas que se van integrando en términos de su experticia, de su experiencia, locales que traigamos de otra parte del país, de la misma Barranquilla. Esa, así van a integrar y terminamos entonces seleccionando esas 20 para dotarlas con activos e insumos productivos y estar con ustedes un tiempo más para que sean esas 20 empresas, se convertirán en empresas jalonadoras. Esas 20 empresas adquieren un nombre técnico que le llaman empresas anclas. Les voy a poner un ejemplo claro de una empresa ancla. Y me van a permitir hacer uso de Barranquilla. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo recién llegué a Barranquilla, en el 91, que llegué a hacer una maestría, yo recuerdo que en la 93 con 46, donde hoy está la Olímpica, pues ahí no había casi nada. Cuando ahí montaron la Olímpica, ese sector comenzó a crecer y a llegar otras empresas, a jalonar. Es decir, no solamente a crecer y jalonar empleo esta empresa, porque la colocan ahí, genera empleo, sino que jalona otras empresas para que se ubiquen al lado de ella y esas a su vez genera empleo. Se convierte en una cuestión de encadenadas, ¿me entiende? En el caso de estas empresas ancla, y les voy dando elementos para que lo vayan pensando, porque si ustedes quieren entrar, a partir de hoy tienen que pensar hacia su futuro. Entonces, vamos a tener en cuenta el potencial de encadenamiento de esas empresas. ¿Me entienden? Una empresa que tiene que ver, para salirme del ejemplo del FICE, hay muchos. La parte ovino caprino en La Guajira, y para poner ejemplo, y si quieren ahorita preguntan a un ejemplo en particular, en La Guajira, otro ejemplo más de que se le conoce en La Guajira es por la producción ovino caprino. Sin embargo, la producción ovino caprino de La Guajira es solamente una producción alrededor de la carne. No hay una producción de derivados lácteos, por ejemplo. Uno de los quesos que son más costosos del mercado es el queso feta, y el queso feta se produce a partir de la leche ovino caprino. Igual otros elementos, yo no sé, el cuero y esas cosas. Entonces, supónganse, les voy a poner el ejemplo, imagínense Colechera. Acuérdense, Colechera, esta empresa que entre otras nos sirve para preguntas que hagan más adelante. Colechera lo que hace es recoger la leche de una cantidad de ganaderos adscritos a Colechera, y Colechera la transforma en todos esos derivados, ¿me entiende? Es posible que una organización que nosotros apoyemos desde principio a fin, efectivamente se dedique exclusivamente a la cría ovino caprino,
y se quede en la parte de la venta de carne, pero puede propiciar a otras que se dediquen a la producción de lácteos derivados o de derivados de la leche, o a otras derivados del cuero. Y miren lo del cuero, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Yo, o sea, lo del cuero, por ejemplo. El cuero, el encadenamiento incluso es más allá. Es mucho más allá. Porque hay las curtientes, hay la gente, las mueblerías. O sea, yo lo voy pasando y pasando y la cadena es grande. Los negocios, por ejemplo, que tienen que ver con turismo, encadenan de manera maravillosa. Encadenan de manera maravillosa. Porque los negocios que tienen que ver con turismo hoy no te prestan solo un servicio de turismo, ¿entiendes? Qué sé yo, paseo, qué sé yo, alojamiento. Las empresas que prestan servicio de turismo, lo que te venden son experiencias, ¿ya ves? Y experiencia pues incluye, qué sé yo, caminata, y experiencia incluye un buen alojamiento, y experiencia incluye una buena gastronomía, y experiencia incluye incluso lo artesanal, y no lo tiene por qué hacer solo esa empresa que se dedica al, o sea, que específicamente está propiciando el alojamiento y esas caminatas, ¿me entiende? Pero sí encadena a otras para proveer o propiciar esa experiencia. Entonces, son elementos que vamos a tener en cuenta y son elementos a los cuales los vamos a llevar en términos de esas empresas que entren, y son cuestiones que tienen que estar presentes explícitamente en las empresas que seleccionemos, número, en la cantidad de 20 empresas que seleccionemos. Entonces, ese es el programa Reactívate Guajira, que hoy estamos dando a conocer, que hoy ponemos bajo su conocimiento, y que yo, para cerrar por el momento, diría, miren, es una muy buena oportunidad. Yo he manejado proyectos de este tipo y es el primer proyecto que se maneja con tantos recursos. Y los vamos a usar bien. Y los vamos a usar bien porque el equipo a cargo de este proyecto sabe lo que significa, lo que significan las empresas para la mejora de los territorios. Porque los territorios viven a partir de ingresos. Porque las carreteras se construyen a partir de ingresos. Porque los hospitales se construyen a partir de ingresos, porque la educación se construye a partir de ingresos del Estado, ya sea territorial, departamental o nacional, y esos ingresos vienen de las empresas. Y en La Guajira, cada vez más es claro que esos recursos naturales que tenemos son recursos naturales que cada vez más llegan a su fin, y que hay territorios que no tienen recursos naturales y que efectivamente hacen de las empresas su motor. Dicho en otros términos y en términos técnicos, el motor de crecimiento y desarrollo de las localidades, regiones y países son sus empresas. Pero eso sí, unas empresas bien llevadas y unas empresas administradas en donde tenga claridad que participa en el crecimiento de su territorio. Es al revés, no es el Estado de verdad, no es el Estado subsidiando esas empresas. A veces las protegen y le ponen unos elementos para garantizarle que efectivamente puedan crecer, y ahí está. Pero son las empresas las que le proveen los recursos al Estado. Son las empresas. Hay otra cantidad de cosas que pasan, pero son las empresas. Dicho eso, vamos a seguir con la segunda tanda y ahorita ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado la primera jornada en nombre de la Gobernación de La Guajira, Secretaría de Desarrollo Económico y la Corporación Universitaria Americana. Vamos a continuar con el primer taller, primer encuentro de... En estos momentos nos preparamos para disfrutar un refrigerio que vamos a tener. Ok, sé que tienen preguntas y como vamos a unificar el espacio, aprovechamos el primer encuentro para que usted pueda, en el desarrollo del taller que vamos a tener, hacer las preguntas y
comentarles cuál es como la ruta para el registro, dónde está el formulario, dónde se encuentra. Todas esas preguntas, yo sé que en estos momentos hay muchas preguntas, pero las vamos a desarrollar en el primer encuentro de transformación digital y productiva mediada por la participación social que vamos a iniciar. Y terminando esta primera jornada, en el segundo encuentro vamos a tener un refrigerio y vamos a pasar la lista del taller. Entonces, vamos a invitar a nuestros expertos que van a estar en la mañana de hoy dirigiendo el taller. Vamos a invitar a Julio y a Lenis, que son las personas que van a estar a cargo del taller. Lenis, por favor, los invitamos. Vamos a quedarnos todos aquí en este lugar y aquí mismo vamos a compartir el refrigerio. También le vamos a entregar una encuesta de satisfacción para que finalizado el taller o en el desarrollo del taller usted pueda poderla diligenciar. Entonces son dos formatos. Uno, la lista de asistencia del taller. Otro, la encuesta de satisfacción. Vaya anotando allí en la agenda las preguntas, las inquietudes, para que este sea el espacio para que las tengamos aquí muy presentes, que están las personas indicadas para poderles orientar. Damos paso al taller de transformación digital y productiva, con el cual lo que pretendemos es que todos ustedes puedan tener una claridad sobre algunos conceptos que son muy claves, muy importantes para el desarrollo del proyecto en su etapa inicial y también para ustedes conforme a el inicio de toda esta fase de socialización y posteriormente también proceso de inscripción que vamos a realizar o que van a realizar a través del formulario que al final le vamos a dar a conocer. En ese sentido, ¿cuál es la prioridad o cuál es el objetivo del taller? La idea es que podamos tener conocimiento o más bien afinar ese conocimiento que tienen ustedes ya sobre algunos conceptos como empresa, como organización, como industria, entre otros. Entonces, para nadie es un secreto y yo creo que si le pregunto a alguien que me diga qué es un negocio o una empresa, pues lo va a relacionar inmediatamente con la realización de una actividad económica puntual, ¿cierto? Algunos otros relacionarán el concepto con la generación de ingresos, de utilidades, con la prestación de servicios, y eso está bien. Todo negocio o toda empresa, de alguna u otra manera, tiene que desarrollar una actividad económica. Y hay algunas empresas o negocios que desarrollan más de una actividad económica. Para nosotros es muy importante que ustedes nos definan cuál es esa actividad económica principal de la empresa con la cual ustedes van a participar en el proyecto o van a registrar en el formulario de inscripción. Entonces, en ese sentido, uno habla de procesos de organización y explícita o implícitamente todos, o la persona, o el empresario, o el emprendedor, de alguna u otra forma, desarrolla procesos de organización, sean visibles o no sean visibles, los lleva a cabo. Organización a nivel de procesos administrativos, organización a nivel de su personal, organización a través de los procesos contables y financieros, etcétera. Tal vez no seamos un poco organizados, tal vez no tengamos toda esa
información de manera sistematizada, pero de alguna u otra manera todos nos identificamos con estos conceptos. Y cada uno de ustedes sabe que si se emprende o se tiene una empresa, pues la finalidad es que esta empresa produzca, ¿no? De alguna u otra forma, si vemos afectación o una afectación en los niveles de utilidad, pues eso dispara las alertas y empezamos a mirar qué es lo que está pasando. Tal vez no muy, vuelvo y lo digo, no muy técnicamente, pero sí nos damos cuenta. Entonces, esos son procesos que vamos a empezar a trabajar, a fortalecer, a compartir nuevos conocimientos para que ustedes de alguna u otra manera los apropien y los pongan a, digamos, los potencialicen y los les permitan a ustedes fortalecer su capacidad instalada en el negocio o en la empresa y generar procesos de competitividad y de productividad. Entonces, en ese sentido, podemos mirar un poco que el tema de empresa como tal, hay unas condiciones que para algunos puede llevar a que su empresa o su negocio se considere formal o informal, ¿sí? Para muchos no les llama mucho la atención registrar su negocio, o no tengo el RUT, no tengo el NIT, porque lo asocian con otros temas que no están muy claros en la comunidad o en la comunidad de emprendedores o de empresarios cuando escuchan la palabra, el nombre de Cámara de Comercio, el nombre de impuestos. Entonces, esa información también vamos a trabajarla, porque tener su negocio formalizado significa generar beneficios o participar de los beneficios de la formalización. Eso a veces es por desconocimiento que no dan ese paso, pero vamos a trabajarlos con ustedes. Ahorita Lenis, mi compañero, les va a compartir algunas experiencias puntuales que les va a permitir a ustedes aterrizar un poco toda esta información. Y pues en economía uno habla de la, digamos, de asociaciones, organizaciones, de industrias que están, digamos, en ellas integradas más de una empresa, más de un negocio que se dedica a la misma actividad económica. Tal vez aquí sobreabunda, o Lenny me corregirá, gran parte de las actividades económicas que se desarrollan aquí en el municipio tienden al sector agro. Entonces, estamos identificando un sector económico, ¿cierto?, que agrupa más de una empresa, más de un emprendedor, más de un empresario, que de alguna u otra manera se dedica a una actividad puntual de ese sector. Y en economía nosotros eso es la conformación de subsectores económicos, los agrupamos. Y que si esa tendencia continúa, uno ya estaría hablando de industrias que pertenecen a un solo sector. Y eso significa muchas cosas positivas para las empresas como tal que conforman o que participan en ese sector. Competitividad, productividad, aumento de los ingresos, de las utilidades. Eso también lo vamos a aprender, lo vamos a trabajar más adelante en los laboratorios, con los expertos, como lo mencionó la directora. Pero todo esto es importante que ustedes de alguna u otra manera lo entiendan, lo apropien, como les dije, y lo pongamos a funcionar, lo pongamos a manejar. ¿Dónde está? Ah, ok. Gracias, Lenny. Bueno, ¿por qué sector primario? ¿Por qué sector secundario? ¿Por qué sector terciario? Tal vez para algunos, algunos no tendrán muy claro estos conceptos o esta clasificación, pero en economía nosotros agrupamos, o hay tres sectores básicos en donde se identifican o donde se ubican todas estas empresas que se dedican a alguna actividad económica específica. Cuando hablamos de sector primario, son estas empresas que se dedican a la explotación, a la extracción de los recursos naturales como tal, ¿sí?, de la tierra. Cuando estos productos son trabajados, procesados, estamos hablando del sector secundario. Y el sector terciario, pues es el que más predomina actualmente hoy a nivel nacional, que es el sector de la prestación de servicios, ¿sí? Restaurantes, tiendas, todo lo relacionado con la prestación de un servicio, ahí se ubican todas estas empresas. Esto es para que cada uno de ustedes ya vaya
conociendo en qué sector ya se va a ubicar o se identifica relacionado con la actividad que se dedica. La profesora Ligis, o nuestra directora, ahorita les estaba, digamos, tratando de explicar mucho o de manera muy clara el concepto de ciencia, tecnología e innovación. Y es que este es el enfoque fundamental del proyecto. ¿Sí? Hemos apropiado a nuestra manera el concepto de innovación y le podemos dar muchos significados. Pero la idea es ver cómo podemos alinear y ajustar ese concepto de acuerdo a la actividad económica que desarrollamos, tal cual como ya lo estaba mencionando. Yo puedo producir, puedo tener un restaurante donde brindo ciertos platos típicos de mi zona, pero a 3 cuadras hay otro restaurante con las mismas características, que se dedica a la misma actividad, pero que de alguna u otra manera me está quitando clientes. ¿Sí? Mi demanda está bajando, mis clientes cada día son menos porque se van para el otro restaurante. Entonces, en ese sentido, cuando uno habla de innovación, uno es mirar específicamente cómo yo puedo producir lo mismo, pero de una manera distinta, de una manera diferente. Yo puedo innovar desde el mismo proceso de producción, sí. Yo puedo innovar desde las mismas características de mi producto final como tal, una botella de agua, sí, también. Yo puedo innovar también identificando nuevos mercados y a través de la identificación de esos nuevos mercados, ubicar mis productos en esos nuevos mercados, nuevos nichos de producción, también lo puedo hacer. O posicionando una marca, también lo puedo hacer. Entonces, hay distintos conceptos, hay distintas claves en donde uno puede empezar a mirar cómo yo puedo ser mejor o cómo yo me puedo diferenciar de mi competencia o cómo yo puedo posicionarme en mi territorio con una proyección que también me permita salir del territorio y que al momento de salir del territorio yo pueda dar a conocer mi bien o servicio que estoy produciendo. Entonces, ahí ya uno empieza a mirar cómo ese concepto de innovación se empieza a desagregar, a diseminar, y lo empiezo ya a potencializar a través de la actividad económica que tengo. Entonces, hay unos cambios, hay unos conceptos de cambio, de fuente, de origen, y lo que nosotros básicamente estamos aquí buscando es que estos cambios en innovación sean cambios radicales. ¿Y cómo hace una innovación radical? Cuando yo, Julio Mendoza, me tomo la decisión de romper cualquier esquema, o más bien romper todos los esquemas. Yo me voy a atrever a producir una botellita de agua, pero no de la forma como todos la conocen. ¿Sí? Voy a romper el esquema y voy a producir un nuevo bien y servicio. Eso es una innovación, esos son cambios radicales. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de promover en ustedes, que se arriesguen, que pongan a jugar esa creatividad. ¿Sí? Que no hagan lo mismo que hace el otro o que hace el vecino, sino lo voy a hacer de una manera distinta. Y en ese sentido también hay unos procesos que, o ese proceso de innovación o esa creatividad que van a poner a funcionar, puede ser o puede surgir internamente o puede visualizarse de manera externa. Y ahí va el otro concepto que es la fuente, fuente cerrada, fuente interna. Yo como dueño de mi empresa, a mí no me interesa lo que el restaurante de las 3 calles abajo haga, yo mismo genero mis procesos de innovación, yo mismo genero mis propias ideas, yo mismo genero o yo mismo sé lo que yo considero es lo que debe tener mi bien y servicio sin escuchar a mis vecinos, sin escuchar a mis clientes. Eso es algo cerrado. Y cuando hablamos de una fuente abierta es que estamos co-creando, es que estamos siendo inclusivos, es que estamos considerando la voz de mi cliente, la voz de mi vecino. Mire, yo creo que usted tiene que mejorar la botellita, ya no tiene que ser más grande, tiene que ser más pequeña, ya no tiene que ser de plástico, sino de vidrio. Estoy aquí inventando cosas. Pero eso es lo que nosotros estamos tratando de promover,
de que sea unos procesos dinámicos, pero también abiertos, no cerrados, que el proceso de co-creación sea entre todos. Nosotros no venimos a traer aquí la receta, la venimos a construir con ustedes. ¿Sí? Nosotros podemos plantear unos lineamientos, unas bases, pero al final son ustedes los conocedores de sus propias dinámicas, los conocedores de sus propios contextos. Y en ustedes está la solución, no en nosotros. Eso es lo que nosotros queremos promover. Entonces, y para eso pues vamos a tener como herramientas todo el ciberespacio, todo el internet. Vamos a aprender a manejar y a darle un buen uso a esa fuente, porque no todo lo que se consigue en internet es bueno, ¿sí? Pero también se puede aprovechar para beneficio de nuestros negocios, para beneficio de nuestras actividades. Como le decía la profe ahorita, las plataformas. Esos van a ser espacios que van ustedes a aprovechar para promover y dar a conocer, no solo internamente aquí en su territorio, sino por fuera, todo lo que ustedes saben. No solamente es producir, sino cómo lo producen. Y aquí hay conocimiento, ¿sí? En todo este tema agro hay mucho conocimiento, hay mucha riqueza cultural. Entonces, ese es como el mensaje que quiero transmitirles. Lenis es, digamos, su coterráneo, una persona que tiene un don maravilloso de interactuar con las personas, lo conocen muchas personas y es una persona también amante de la naturaleza, amante de todas estas cosas. Y a través de él vamos a poder aterrizar un poquito lo que yo les dije para que ustedes puedan empezar a diseminar lo que nosotros estamos queriendo buscar en ustedes y que al final lo que a mí más me interesa es que lo puedan plasmar a través del diligenciamiento del formulario, ¿sí? Que eso es importante. La información que ustedes transmitan, la respuesta que ustedes nos den a través del formulario es vital para no construir solamente una base de datos, sino poder empezar a trabajar y darle un buen uso a esa información y ver qué es lo que vamos a poder, digamos, construir con ustedes más adelante. Entonces, yo les doy paso a Lenis para que les comparte esas experiencias y podamos seguir avanzando. Muchas gracias, profe Julio. Mi nombre es Lenis Lázaro, como le decía el profe Julio. Yo he tenido la fortuna, digamos, de participar en varios proyectos de parte de Corpo Guajira, de parte de la Universidad de La Guajira. Yo soy samario de nacimiento, pero yo me siento guajiro también. Llevo más de 20 años en La Guajira. Entonces he vivido más tiempo, digamos, en La Guajira que en Santa Marta. Tuve la fortuna de participar en un proyecto que era de zonificación y ordenamiento ambiental de la Serranía del Perijá, que incluía los municipios desde Maicao hasta San Alberto en el Cesar. Eso me permitió, eso fue por allá en el año 2005, me permitió recorrer un poco la serranía en casi todos los 27 municipios que tienen jurisdicción en ella, ¿no? Entonces, pude conocer muchas experiencias que para mí en ese momento eran como desarrollos incipientes de algunas iniciativas que ya hoy se han ido consolidando. La señora Ligis mencionaba el tema de los productos orgánicos. Resulta que en esa oportunidad pude darme cuenta que la producción de café de esta zona del Perijá es un elemento diferenciador, innovador, a como lo producen en el eje cafetero, porque allá no usan sombrío. Aquí tenemos guamos y utilizan como agrosistemas donde mezclan el café con naranja, con plátano y con guamo, que es una flora natural. Entonces eso permite que el café de aquí tenga unas condiciones particulares y diferentes, diferenciadoras del café que se produce en el eje cafetero. Además de que de pronto por condiciones de pobreza en muchos casos, de desconocimiento o por limitaciones económicas, el tema de vías, etcétera, el café de aquí se desarrolla básicamente como un café orgánico. Ese café orgánico, la señora también les tocaba el ejemplo de que mucha gente, hay un mercado amplio en Europa, en Norteamérica, pendiente de esos productos orgánicos porque son productos que son saludables, porque no hay aplicación de productos químicos. Entonces, esto tiene un mercado especial que tiene una dinámica económica grande en torno a ese mercado y que a través del café puede ser un elemento jalonador que fortalezca otros escenarios en el mismo sector. Por ejemplo, yo le venía compartiendo con mis compañeros
una experiencia que tengo en el tema de observación de aves. Yo soy un pajarero, un observador de aves, un birders. Gente que viajamos por todas partes a ver pajaritos. Resulta que el café es un producto amigable con las aves. Imagínense en un momento, el compañero Libardo, que es de Urumita, o aquí de cualquier vereda del Templado, de Cascarillal, de Tierra Nueva, del El Espejo, son algunas que recuerdo, Surinam, de esta zona de aquí del Perijá, las cuevas del Icaco que tienen aquí en Villanueva, las cuevas del Icaco es un sitio muy hermoso. Imagínense en un momento que podamos vender café orgánico de Perijá, amigo de las aves, en un área natural protegida como es esta que tenemos aquí, tan reconocida a nivel regional, pero creo que tiene un potencial enorme de talla internacional como es el Cerro Pintado, que hace poco fue declarado un parque regional natural. Entonces imagínense, unas connotaciones especiales de un producto que es orgánico, que además es amigo de las aves y que está en un área natural protegida. Eso puede ser un elemento jalonador de todo un potencial de empresas muy, digamos, que se puedan que puedan llegar al territorio. El tema de las aves. Las aves necesitan un operador local, un guía local, y eso los tienen ustedes aquí por montones, porque en todos estos escenarios de participación, de visitas al Perijá, conocimos mucha gente que se dedica a, como vaquiano, como a la guianza hacia esos sectores, ¿verdad? Entonces, empresas grandes como Rock Jumper o TripAdvisor, que vengan aquí, empiecen a mostrar lo que ustedes tienen, podemos sacarle al estadio, ¿sí? Teniendo en cuenta esos elementos. Perlas de Cuba. Perlas de Cuba es una finca cafetera, agropecuaria en Urumita. Por poner un ejemplo, la finca de la señora Carmelina, que no recuerdo ahorita el nombre. La finca de la señora Carmelina queda donde cae el chorro de la Vela del Marquesote, imagínense. La Vela del Marquesote que mencionan hasta en las canciones. O sea que también hay un elemento cultural asociado a esta riqueza natural que tenemos aquí. Entonces, en la finca de la señora Carmelina cae el chorro de la Vela del Marquesote. Un elemento natural asociado con un elemento cultural. Son fincas que se han dedicado al tema café, al tema agropecuario, pero que ya están, que han incursionado en el tema de la observación de aves y en el tema del aviturismo y del ecoturismo. Perlas de Cuba es una finca donde tienen unos, la señora, la esposa del señor Libardo, tienen unas flores, y resulta que esas flores, señor, atraen una especie de colibrí, de chupaflor muy particular, y solamente se encuentra allá, o sea, aquí en la serranía de Perijá. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los pajareros, si queremos conocer ese colibrí, nos toca venir aquí, porque no lo vamos a encontrar en Riohacha ni en Sierra Nevada, sino aquí. Estos son elementos que son naturales, que están aquí en el territorio, que ya se están empezando a explorar, que ya hay gente en el desarrollo de esa actividad y que tienen un mundo de posibilidades. Ustedes también tienen aquí otra bondad, que me parece la posición geográfica. Ustedes están en el medio entre Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá. También hay un mundo de posibilidades, desde lo climático hasta lo geográfico. Bacano una finca, bacano pasar un día, dos días, tres días en una finca en Perijá, donde vemos por una parte Cerro Pintado en las mañanas y por la tarde los nevados en la Sierra Nevada. Eso vale, eso no tiene precio. Entonces, quería compartirles eso porque quiero despertar en ustedes ese, digamos, que ustedes lo están haciendo, pero que hay, a través de estos espacios pueden fortalecerlo desde el punto de vista conceptual, pueden adaptar, digamos, estos desarrollos conceptuales que van a tener con los especialistas, con los expertos, a lo que vienen desarrollando. La compañera, no me acuerdo el nombre, ella trabaja el tema de los productos naturales para el tema de la belleza, señor. Usted también hablaba de eso. Esas mujeres en Europa les da miedo usar productos químicos para el tema de la belleza, entonces buscan productos químicos que sean derivados de algún elemento natural, por aquello de las arrugas, por aquello del cáncer de piel, etcétera. Entonces hay un renglón especial del mercado para ese tipo de productos naturales y ya lo vienen desarrollando. O sea que es solamente llegar a
digamos, como empresa, a organizarnos, buscar estos espacios de e-commerce para vender esos productos y esos servicios que ya tenemos y que ya venimos desarrollando. Muchas gracias. Quiero, con el permiso de Edith, ahorita le vamos a mostrar el formato de inscripción, Lenny, pero quiero apoyarme en algo que tú decías y hablar de dos términos para que por favor los tengan en cuenta. Un término, competitividad. Eso está presente y la competitividad tiene que ver con hacer desarrollos, con generar innovaciones que la gente no los compre. ¿Me entienden? Uno no dice esa empresa es innovadora porque yo desarrollé... No. La innovación se mide a través de la aceptación del mercado y la aceptación del mercado se mide a través de la compra. Ese, competitividad. Y el otro término es competencia, COO y petencia, competencia. ¿Por qué se los voy a tocar? Bien, Lenis, pareció maravilloso, le pusiste unos ejemplos que dan para esto. ¿Qué es la competencia? Tener la claridad que uno no compite con el otro, sino que uno y el otro se apoyan para abordar mercados fuertes. El tema del café. Él habla del café porque él sabe que yo soy una consumidora de café. Y he aprendido a consumir café. O sea, de alguna manera he hecho un desarrollo de mi paladar bien, como quien dice, una catadora de café. Incluso me hicieron una prueba una vez nada más porque reté a alguien y la pasé. O sea, de verdad, la pasé y con muy buena calificación. El café, vuelvo al café. Hace un par de meses, una persona que trabaja conmigo viajó a Miami a vacunarse, porque todavía es una persona joven y no la vacuna, y viajó a Estados Unidos, específicamente a Miami. Normalmente la gente que me conoce me trae café, y me trajo un café de Miami. Por supuesto, yo era un café de muy buena calidad, pero un café que tenía sabores. O sea, yo no soy mercado para eso, pero en Colombia no se consigue fácilmente un café con sabor. O sea, un café bien hecho, gourmet, de calidad, orgánico, que tenga sabor y sobre todo asentado en el territorio, ¿me entiende? El mercado es inmenso. Es un mercado grande. Uno no consigue fácilmente un café de ese tipo en Colombia ni en el eje cafetero. Si es un mercado grande, le hablé de competencia. Es decir, se trata si se tienen unas potencialidades del territorio, unas características únicas, que se produce alguna planta, algo así, que le da un sabor espectacular o propio al café. Por supuesto, hay que catarlo con el otro y hay que irlo introduciendo poco a poco al mercado para ver cuál es, como quien dice, la respuesta de ese mercado. Pero suponiendo que sea un café que esa gente, esos compradores, que en este caso yo no sería, pero hay muchos que cruzan, porque todo se trata de cruzar, personas que le guste el café, personas que le guste el café producido orgánicamente, personas que les guste el café con sabores, pero también con plantas, con cuestiones orgánicas. Y créanme, porque eso es, ya no tiene que ver con el paladar, tiene que ver con lo mental. ¿Qué tiene que ver con lo mental? El hecho de conectarse con territorios y saber que hay una zona donde realmente se produce orgánicamente, pero que se respeta el territorio desde el punto de vista ambiental. Esos son elementos que el mercado lo compra. Mira esto. No estamos hablando de un mercado colombiano, en serio que se los digo. Estamos hablando de un mercado más bien en el exterior y ese mercado es grande. Es grande. Entonces, ya no sería solamente la finca, por decir un nombre, de esta señora Marcelita, sino la finca del señor Juan, la finca de la señora Sofía. Es decir, todos poniéndose de acuerdo para cooperar. Y esa manera de hacerlo se está hablando de encadenamiento, ¿me entiendes? Otro elemento que tú pusiste, Lenny habló de la finca de la señora Marcelita, en donde llegan un tipo de colibrí,
que tienen del aroma, pero así hay otras aves que están. Y pero además del ave, la gente llega y te consume el café, pero además del ave, la gente compra en el territorio cuestiones artesanales, pero además de las aves, es decir, se encadenan productivamente. Miren eso de las aves, tampoco son Lenny, porque es como, Lenny está dentro de los mercados raros de este país, ni siquiera de La Guajira, porque los birders, como ellos lo llaman, los comen los pajareros, los birders. Yo tuve la fortuna de ayudar a la consolidación de una empresa que es como se llama Vitalidad Club. Vitalidad trae gente de la tercera edad, de 50 hacia adelante, de todo el mundo, los lleva y lleva de Colombia hacia afuera. Y dentro de eso ha traído unos franceses birder y te pagan lo que haya que pagar, no lo que quieras, porque entre otras cosas son elementos para, entre otras cosas, el mercado también ayuda a poner precio, ¿me entienden? Entonces, esa es una cosa, el mercado ayuda a poner precio, entonces esa gente paga lo que corresponde y paga mucho, y así cada uno de los elementos, o sea, hizo una descripción de productos, de servicios que definitivamente no compiten, sino que se encadenan, y aquellos casos en que, entre comillas, compiten, se cooperan, porque uno solo no da para, o sea, unidos pueden llevarlo al mercado, se trate de Miami, se trate de Francia, se trate de España, se trate de donde quieran ustedes llegar, porque tampoco es donde nosotros querramos llegar, donde ustedes quieran llegar. Quiero también aprovechar para decirles esto. Vinculen, por favor, a sus hijos, o a esos sobrinos, o a esos parientes que se están formando, que se están capacitando, que están entrando, para que realmente pensemos en empresas que sean sostenibles. Parece una cuestión utópica. Parece que estuviéramos disparando tiros a la luna. Y pues sí, vamos a disparar tiro a la luna. Es decir, vamos a buscar las empresas, y de verdad, vamos a buscar las empresas que hagan posible jalonar territorio. Porque ustedes y nosotros, y yo hablo de mí, o sea, es un reto muy personal poder sentarme y decir, yo ayudé a construir esa empresa. Yo estuve en el momento en que esa empresa comenzó a despuntar. No lo voy a hablar, lo hablo en estos momentos y así. Pero ese es el orgullo de uno. Pero el orgullo de ustedes es que ustedes van a ser esas empresas que van a dar, van a mostrar, van a generar esa cultura para poder jalonar al territorio en términos de, solo una palabra, generación de empleo y de buenos ingresos para ustedes. Entonces, como son sostenibles y tienen que ser sostenibles, vinculen. O sea, si quieren, por ejemplo, cuando los vayamos a seleccionar, no tiene que venir a esos talleres una sola persona, tiene que venir un equipo que esté dentro de la empresa, y si tienen ya hijos que están en el proceso, vincúlenlo. No hay mejor empleo que el empleo que uno pueda construir. Quería decir eso, Lenny. Le montamos el formulario. Sí, amigos, como les decía el aceño, en el territorio ya vienen algunos proyectos y algunas empresas trabajando, ¿verdad? Entonces, buscar esa manera de cómo encadenamos, porque seguramente va a llegar un mercado, como lo decía el aceño, el tema del café. El tema del café, hay una que otra asociación donde están trabajando ya el tema del café, y que seguramente a través de estas herramientas y todos estos escenarios de participación que se van a consolidar con ese equipo de trabajo, puedan generar esa información necesaria para que ustedes, por una parte, se encadenen, pero también por otra parte puedan llegar a esos mercados internacionales a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología y la innovación en esos procesos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar ahora a una segunda etapa del taller, que consiste en la presentación de un formulario que vamos a utilizar, en el que nos vamos a registrar en que tú que tengo de fabricar bloques, pero bloques de cemento vibrocompactados con máquinas. Esto siempre, desde que llegué, estoy escuchando la parte es de innovación, que también hacia allá podríamos nosotros enfocar nuestra empresa.
pero ahorita mismo esto en la región todo el tiempo se ha mirado, es algo estático, bloque de cemento y venda, fabrique y venda. Entonces no sé si estoy en el lugar equivocado, esto, mi emprendimiento puede tener unas expectativas de futuro acá. Entonces, o en qué orientación me pueden dar, porque también tengo entendido que el bloque también se puede hacer con una materia orgánica que es el cisco de arroz, pero eso ya son estudios y cosas que todavía no se han dado. Eso está en un proceso de investigación y como esas pruebas o esos experimentos tienen unos costos muy altos. Entonces, no sé, doctora, en qué me podrían colaborar y orientar en esa parte. Jorge, explícanos un poco cómo es ese proceso de producción de esos bloques. Bueno, nosotros lo primero que hay que ir al río a extraer la arena, una arena de río, un material grueso, se traen las volquetas al sitio donde se tenga la zaranda donde se va a clasificar el material de arena, sacarle el mugre. Luego se revuelven las cantidades, las proporciones por latas, con equivalente a cada bulto de cemento, sea de 42.5 o de 50 kilos, o en diferente material de cemento, sea estructural o sea el normal. Eso varía ahí lo equivalente en latas de arena. Luego eso se va y se revuelve en una máquina revolvedora, que eso lo mueve un motor de luz y luego por debajo la expulsa y lo recoge uno en carretillas y lo lleva a una máquina. Arroja el material ya mezclado y eso cae a unos moldes. Los moldes lo coge el otro motor y los vibra y le cae una plancha, que es la prensa, con que le da la consistencia y ahí lo está vibrando constantemente. Luego uno hace el levantamiento de la máquina, el operador lo levanta y déjalos. Depende el número de que tenga el molde de hacer los bloques, deja la cantidad y lo va rodando. Y ahí va haciendo la cantidad de bloques. De esa manera, he escuchado, porque como me interesó tanto el tema, he escuchado, y ahora que usted habla es de la parte de la innovación. Sí, he escuchado que el bloque lo han habido experimentos, pero no ha arrojado, todavía no han arrojado los resultados positivos de que echarle menos arena para que dé menos peso el bloque y se le liga con cisco de arroz, la cascarilla, da menos peso y se abarata el costo. Entonces, no sé, ese es el procedimiento de ese tema. Se generan varios empleos, doctora. Varios empleos. Yo sé, I know. Mira, todo proceso de producción es posible de hacer innovación. O sea, todo. Y todo producto, entonces, encontraste todo posible. Todo producto es potencial de mejora. En ese sentido, yo lo que... Y voy a decir un elemento que no habíamos dicho anteriormente, porque uno, ¿dónde busca la innovación? O sea, normalmente uno se concentra en la innovación, en la producción, en el producto como tal, en el proceso, en el producto como tal. Pero hay mucha innovación en la manera como se comercializa. En la manera como se comercializa, por ejemplo, no solamente tiene que ver en la logística que yo uso para entregarlo. Supónganse, Amazon vende a través de internet. Hoy en día es que Amazon está colocando tiendas para que uno vaya a comprar, pero su fuerte y ese tipo, Bezos, se hizo el más millonario por vender a través de internet. Eso es lo que es. Entonces, en principio no tenía, como quien dice, un punto donde uno iba a comprar. Sí tenía bodegas grandes y esas cosas, pero hay una comercialización. Pero también hay formas en la manera como yo le posibilito a la gente que compre mi producto.
Un ejemplo es bien, pero así que todos lo conocen, es Amar. Amar. Más Neymar, yo lo conozco. Ellos, miren, el negocio de muebles Amar, algunos dicen, es más financiero. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes tienen esa sensación. Uno va, pasa por donde hay un mueble Amar y los avisos casi que te dicen, llévatelo, 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 rápido, rápido, llévatelo, después me pagas. Y efectivamente pagan de a poquito. ¿Me entienden? Esa es una forma. O sea, te estoy diciendo porque no solamente el producto como tal, sino en el proceso como yo le posibilito a la gente que lo compre. Y por supuesto, aquí hay elementos que vamos a tener en cuenta, la incorporación de gente, de empleo, también hay elementos, lo amigable con el medio ambiente. En el producto, yo sé que son cuestiones como difíciles, pero difíciles porque realmente uno se niega a pensarlo y lo piensan los que saben sobre el producto. Yo conozco y acompañamos un proyecto de generación de bloque, porque yo por eso te dije, explícame cuál es el proceso. Incluso eso se patentó. Y es un bloque construido más o menos como tú me lo dijiste, pero la diferencia, ¿saben dónde estaba? En el molde. En el molde. No en los materiales, no en los insumos. Eso hace varios años nosotros. Y yo estaba en otra institución, logramos patente con ese bloque en el molde. Y el molde fue hecho de tal manera que las casas cuando las construyen tiene como quien dice un sistema de aireación inversa. Saca el calor, o sea, está hecho el molde de tal manera que mediante un dispositivo bien, bien sencillo, unos tubos, te saca y unos ventiladores pequeños, saca el calor de la vivienda y la mantiene fresca. Y la mantiene fresca. En Estados Unidos construyen así. Entonces, no te estoy diciendo a esto. Lo que te quiero decir con todo esto es que no solamente hay posibilidades de generar innovación en términos del producto, como quien dice que ese bloque o ese bloque sea hecho de una manera distinta, que sea más liviana, o que, como yo les acabo de decir, que efectivamente pueda ser hecho en un molde que tenga unas características X que me permita cosas. O sea, yo digo que ese diseño, pues los terminaron patentando un grupo de investigación y desarrollo, pero realmente lo pensaron con un hacedor de bloque. ¿Me entiendes? Entonces, y no solamente en relación con el molde, sino también, y tú lo dijiste, en relación con los insumos. Yo he visto eso de cascarilla. Yo en mis ratos libres me dedico a ver televisión sin voz. Y dentro de eso me meto a YouTube en unos programas que parece que miren, de pura mentira, y que los construyó en una semana y construye con bareque y barro. Entonces, yo me acuerdo, porque ustedes saben, yo viví en casa de bareque y uno dice, bueno, ¿y por qué la gente no usa más esto? Pero, o sea, ahí hay material. Entonces, no solo la cascarilla de arroz, sino entonces, el producto que tú uses. Y también, no sé, o sea, el proceso mismo, cómo lo produzca, ¿me entiendes? Entonces, yo no te puedo decir a ti, y ninguno de los que me acompañan, ni los que están en la mesa, ni los que están, porque todos te acompañamos, todos lo acompañamos, como tú acompañas a todos, que no cumples con las condiciones. Pero lo que sí le puedo decir a ti, a todos, es que piensen de verdad en cómo volverlo sostenible, cómo vincular, si ya tiene elementos, ya tiene un elemento fuerte. Tienes un elemento fuerte que es la generación de empleo y es fuerte. ¿Cómo le pongo más elementos? Porque créanme, cuando yo recibí este programa, yo tenía algunas como inquietudes y preocupaciones, y es que el número de entrada de las empresas que deben inscribir sean 400. Y yo decía, sí, vamos a conseguir esas 400, porque
no solamente por ser La Guajira, es el territorio mismo. Hace un momento les dije que yo tuve la oportunidad de trabajar un proyecto de prosperidad social en la ruralidad. En ese momento yo estaba con prosperidad social. Ustedes saben que el gobernador de La Guajira, Nemesio Roy, entró a prosperidad, fue subdirector de prosperidad y luego fue director. Pues cuando yo tenía ese proyecto, yo ya venía con prosperidad, él entró de subdirector, después de director, y yo manejaba una herramienta con recursos para la gente, y buenos recursos, pero eran asociaciones. Y nos metimos por toda esta zona de La Guajira y seleccionamos varias asociaciones. Yo no me acuerdo, pero hay asociaciones como en San Juan que seleccionamos. Y habían unas, me acuerdo, en Dibuya, con lo que tiene que ver con cultivo y recolección de cacao y elaboración de chocolate gourmet. Ese es otro producto de un mercado asombroso. En tiempos atrás había venido una persona de Australia, nosotros, yo lo traje para otra cuestión, y ese tipo en una época bien compleja en Colombia, en cuando uno decía, no, era un gringo. O sea, ese tipo vivía en Australia, pero se había venido en Nueva Zelanda. Era californiano y él estaba, o sea, metido en la producción de en eso del chocolate gourmet. Y antes de venir me preguntaba no sé qué. Y ese tipo, y cuando llegó, iba y saboreaba el chocolate gourmet, el chocolate, y no encontraba. Incluso me acuerdo que probó una chocolatina Jet que la compramos en un Carulla y otro chocolate, y decía esto, y de verdad yo nunca le había visto la composición, y eso era pura azúcar y harina. Y se nos fue sin decirnos nada para la zona de los Santanderes. Nosotros nos asustamos. La universidad con la que yo trabajaba, la Universidad del Norte, me regañaron fuerte, yo como lo dejé ir. Pero él se fue porque encontró que ahí se producía el mejor cacao y encontró esa zona. Y entonces, claro, me dijo eso a mí, cuando llegamos a esta gente del Dibuya, pues en esa zona se produce un muy buen cacao. Y nos lo llevaron y era un buen cacao porque había gente que experta. Y esa asociación se salió, no cumplió con los tiempos, no sé qué. Yo me acuerdo que yo le dije, en ese momento ya el gobernador era director de Prosperidad Social, así en un comité, le dije, permítanme presentarlo, y lo presentamos varias veces, tres veces. No los pudimos beneficiar. ¿Por qué? Porque no cumplieron con unas cosas ahí mínimas que se le pedían. Entonces, mira esto, potencial maravilloso, no sé qué, la gente, pero la gente no lo hizo posible. Por eso le digo, elemento que estoy. Volviendo al caso tuyo, yo no puedo decir ni sí ni no. ¿Me entiendes, Jorge? Pero tú sí puedes hacer posible que nosotros digamos sí. Y ya di los elementos. Doctora, para cerrar, algo de mi parte, no a nivel del núcleo, algo de mi parte, atrevido. ¿En qué me puedo beneficiar? ¿Qué puedo conseguir yo aquí? Patrocinio, terreno, renovación de algún equipo, capacitación para de pronto mis empleados. ¿En qué me puedo ver yo directamente beneficiado? Te puedes beneficiar de 125 millones de pesos para que compre los equipos que necesites, los activos de capital. 125 millones de pesos. No lo vamos a entregar así. Contigo vamos a definir un plan de inversión para comprar. Uno, te puedes beneficiar de un proceso de preparación, capacitación y acompañamiento para crecer como empresa, para acelerar tu empresa en términos del mercado. Te puedes beneficiar de las relaciones que vas a tener con todos estos encuentros, ¿me entiendes? Porque cada vez más queda claro que el mundo está interconectado y los mercados están interconectados, y que uno no compite, sino que coopite.
¿De qué más te puede beneficiar? De ponerte a pensar tu empresa, más allá de lo que hoy tienes. ¿De qué más te puedes beneficiar? De ser una de esas personas que puedes en un par de años decir, miren, nosotros hemos hecho posible un crecimiento y una generación de empleo X, Y por años. ¿De qué más te puedes beneficiar? De tener una empresa que sea una empresa sostenible en el tiempo, que no solamente genere empleo, sino que tu familia, los que vienen, tus hijos, los sobrinos, los que vengan, sigan en ella. Yo creo que si eso no son beneficios, como quien dice atractivo, yo no sé cuáles son beneficios atractivos. Como yo dije muy jocosamente y lo voy a decir acá, en serio, y como dirían, por mi condición física, yo soy de esas personas que he aprendido muy, o sea, que he aprendido no. Yo diría más bien que en algunos momentos es como una cuestión más bien, puede ser negativa, pero yo casi no acepto un no por respuesta. ¿Me entiendes? Y lo sé, y es por mi condición. Casi no acepto un no por respuesta, porque casi siempre antes hay una manera de solucionarlo. Entonces yo decía muy jocosamente, porque hoy los estamos teniendo acá, los que va, y los traímos, y luego les vamos a decir, miren, usted fue seleccionado, venga, haga parte de esto, y tiene que hacer todos los esfuerzos para venir, porque en la vida todo se gana. ¿Me entiende? Entonces, en ese sentido, nosotros, o sea, cuando decimos todo lo que pone a disposición, porque yo les dije hace un momento, con eso de prosperidad, o sea, este es un programa que pone buenos recursos para ustedes. Yo, y les dije, yo no había manejado un programa con tantos recursos. Por supuesto, ese de prosperidad era un buen recurso. Y un caso particular en Popayán, de una organización de mujeres, cabeza de familia, que montamos unas instalaciones para que ellas fueran como satélites de grandes textileras en el país. Le pusimos cerca de 600 millones de pesos, pero el municipio lo puso, Prosperidad lo puso, la ONU puso, y ahí se hizo esa combinación de recursos. Entonces, los recursos que ustedes van a recibir son recursos grandes. Volviendo con aquello de que yo no acepto un no como respuesta, y que yo tengo claro que uno todo se lo gana, y yo puedo tirar tiros a la luna, pero yo no tiro tiros a la luna como quien dice por tirarlo. Yo los tiro, y yo conozco al Guajiro, yo los tiro porque yo mínimamente quiero llegar más alto de lo que estoy hoy. Dicho eso, si a mí me ponen todos esos recursos así, y estoy exagerando, pero si a mí me ponen los recursos, yo dije un día en el grupo, y yo no los uso y yo no hago el mínimo esfuerzo para eso, ey, estoy fregado, porque yo, Ligis Gómez Núñez Barro Brito, esos son mis apellidos, soy capaz de caminar de a poquito y llegar a Barranquilla con tal de que me den ese apoyo. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Entonces, ponemos a disposición una gran cantidad de cosas, Jorge, y a todos ustedes, pero les digo así, todo depende de ustedes mismos. Y de verdad, y no lo digo por decirlo, lo digo para que ustedes tengan confianza. Yo he acompañado empresas en su momento, MinCiencia, antes ColCiencia. Yo logré meter empresas con un alto poder de innovación, esta que te estoy diciendo que nos ganaron patente. Pero de igual manera, acompañamos una organización que está en la vereda La Secreta, que está en el Magdalena, que son caficultores. ¿Dónde está Lenny? Son caficultores. Y los metimos en un proceso de diversificación con aguacatejas. Y ese café es un café que logramos una certificación de Francia. Y esa gente vende a Francia, Canadá y Japón. ¿Lo hice yo? No. Todo el grupo hizo, o sea, se puso a disposición de esa gente para hacer lo que hoy están haciendo. Ya ve, porque nosotros somos, como dicen, yo no sé, hay palabras, pero no me gusta usarla, pero no encuentro otra. Instrumento para hacer posibles sueños empresariales de ustedes. Es un primer paso, porque entre otras cosas, si estamos hablando de empresas, de esas empresas de café que puedan vender esos cafés saborizados, gourmet, y estamos hablando de Miami, de todo lo que querramos llamar,
por supuesto que lo que nosotros vamos a dar es un impulso para eso, ¿me entiende? Pero le vamos a dejar un plan que le permita ir capitalizándose, los vamos a acompañar por si acaso hay más recursos, ¿me entienden? Puedan, no solo del Estado, sino los otros. Entonces, es un muy buen programa, es un muy buen programa, y créanme que cuando nos los entregaron es para hacer posible una operación para que beneficie a las empresas y el territorio donde ustedes están. Entonces, eso, como quien dice, piénsenlo. Piénsenlo, pero porque las posibilidades de hacer las cosas bien en función de lo que estamos diciendo, porque si tú haces un buen bloque y está bien, es competitivo, pero hay otros elementos que le puedes añadir desde el punto de vista de la innovación y tu mercado es bueno en términos del mercado del departamento, ¿me entiendes? Ahí tiene buenos elementos. Son ustedes porque muchas de las empresas, uno no sabe, el que más conoce sobre el territorio rural, por ejemplo, es Lenis. Pero uno no, uno se va acercando con ustedes y lo que uno tiene, ahora sí, y me lo permiten, un método científico, una manera de hacer las cosas, un saber en relación cómo funcionan las empresas, cómo funciona el mercado, y usamos unos instrumentos, unas herramientas para que ustedes lleguen a identificar eso que los hace diferentes. Y se ponen a trabajar en función de hacer las cosas diferentes. Es lo que diría ahí Jorge. Yo me senté cansadito ahí de estar parado. Buenos días a todos. Mi nombre es Libardo Daza. Quisiera complementarle al compañero que hacía la exposición ahorita. La posibilidad de utilizar plástico reciclado para esos bloques. Ya vi aquí en Colombia, creo que como unos 5 kilómetros, por aquí por Palomino. Entonces, ¿podrías dejar un poco la contaminación de extracción de material de arrastre y contribuyes a utilizar un material reciclado? Lenny hacía una exposición sobre el café. Sucede que yo dentro de mis contactos encontré un amigo de acá de Villanueva. De pronto algunos lo conocerán. Lauriano Peñaranda Saurit. No sé dónde vive, pero hablaba sobre un café que lo consume un animalito y hace la deposición. Y ese café lo recogen y vale la libra después de procesado lo que puede valer un quintal de café aquí. Mal. Sería bueno tratar de conservar y a la vez darle un valor agregado a ese café. Sería traer el animalito. Bien, miren, muy bien. Gracias por su intervención. Cuando yo les decía estos encuentros, es porque uno se encuentra, usando la misma palabra, en estos encuentros, con gente que lanza ideas. Miren, cuando yo hago procesos de acompañamiento, yo les digo a los emprendedores, a los empresarios, escuchen, porque siempre es como un comité. Ustedes tomen nota. Tomen nota. Y después, y lo anotan. Y cuando salgan de esa puerta para allá, ustedes dicen, esa señora, como me quieran decir, esa profe, esa seño, como me dice Lenny, esa vieja, como quieran decir. Estaba hablando ahí disparate. A mí me importa. Lo pueden hacer. Pero tomen nota y dense el beneficio de pensarlo más allá de decir eso, ¿me entiende? Porque aunque no sirva todo, sirve algo. Y en estos encuentros yo, o sea, ahorita cuando ya iniciemos, yo libremente les voy a decir que cuenten, porque es que uno se nutre de las ideas de otro.
uno se nutre de las ideas de otro. Por ejemplo, en relación con eso, eso es una, sería una producción en territorio, ¿verdad, Lenny? Yo creo que ahí lo único que tendríamos que mirar es cómo se mantiene ese animalito haciendo el proceso de tratamiento del café de manera sostenida. ¿Cómo lo recojo? ¿Cómo lo empaco? ¿Y cómo lo llevo al mercado? ¿Me entiendes? O sea, ya imagínate que uno tenga que ese animalito sea de acá. ¿Ah? Eso, y si el café es realmente... Habría que mirar qué tipo de café y para quién es. Porque miren, como elemento para que lo tengan en cuenta, no tengan nunca miedo en sectorizar su mercado, en definirlo con toda claridad. Ese va a ser uno de los encuentros próximos. Es decir, a veces uno dice, no es que a mí solamente me van a consumir las personas que consumen café orgánico, que tienen tal edad, que tienen tal edad, ta, ta. Dice, eso es muy poquito. No. No, no, no. No tengan miedo en sectorizarlo, porque lo peor que uno puede hacer es un producto para todo el mundo. Porque cuando uno hace un producto para todo el mundo, en términos de que, no sé, si usted consume café orgánico, si usted consume café sello rojo combinado, no lo consumo. Combinado con cantidad de cosas. No, yo produzco el café para este mercado, ¿me entienden? Porque si uno no tiene claridad de quién me compra este bloque y en función de quién me lo compra hoy, quién me lo puede comprar, es que yo afino eso y es que yo digo, voy a hacer este molde que pueda, este molde que le facilite a ese mercado, porque tú no haces tu molde o tú no produces, tú lo produces para ti mismo, Jorge. No, lo produces para un mercado. Que él usa para construir sus casas es otra cosa, pero lo produces para un mercado. Entonces, la única manera de uno precisar una innovación real y que sea útil es precisando su mercado. Sí, siguiendo con el ejemplo, el aceño del café y la mofeta, yo conozco ese caso. Ese es el café por libra más caro del mundo. Y seguramente nació como un proceso de innovación. Alguien se dio cuenta, este animalito come el café y lo deposita. En la India. En la India y un pedacito creo que de Pakistán. Que otro animalito hay aquí que hace lo mismo. No. Claro. Sí, eso hace parte de la innovación. Alguien se dio cuenta que eso fue en un proceso de. Alguien dijo, vamos a probar para ver qué sabe ese café que el animal depositó. Cogieron la semilla, ya estaban. El tema clave en el café creo que es el secado. Por ahí creo que va la cosa. Entonces, ya venía deshidratado en el proceso de digestión del animal y alguien se dio cuenta. Espérate, miren otro elemento del café. Hemos hablado del café para consumirlo. Hay un país que es cafetero, caficultor. Hay dos países más, Costa Rica y Guatemala. Los costarricenses hacen del café un negocio impresionante, desde el café, por supuesto, bien, hasta la producción de papel con hojas de café, dulces de café, no el seco filay solo, porque yo he comido dulces que se hacen artesanales del café. Entonces, diversificación, para que miren, lo que estamos diciendo es que los negocios tienen un potencial maravilloso y que ustedes lo deben poder identificar, no nosotros, ustedes. Gracias, señor. El tema del café aquí es el ejemplo central, ¿no? El eje central de muchas de las actividades, precisamente porque conocemos ese mercado potencial y que ustedes de pronto han venido desarrollando. Lo que le decía la señora al compañero Jorge, de pronto no está en el producto, sino a quién se lo vendemos, cómo se lo vendemos. Y ahí es donde podemos ingresar con el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Cómo cambiamos hacia ese mercado? Eso es innovación. Dejar o puede ser también el proceso. ¿Cómo hacemos que el bloque se fabrique de una manera o de otra? Y también es innovación. Y todo eso se adquiere en estos talleres con los expertos en los diferentes temas. ¿Verdad?
Entonces, ahorita vamos a pasar a la revisión del formato. Es un formato bastante sencillo, como les decía. Es para, básicamente, colectar información de la empresa que permita determinar el potencial de crecimiento y el potencial también de la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, aquí sí queremos que sean bastante claros a la hora de diligenciar la información, porque a partir de ahí hay unos elementos que van a servir para contactarlos inicialmente a esas empresas que son preseleccionadas, ¿verdad? Que van a entrar, digamos, a esa sustentación de su producto o de su servicio. Entonces, iniciamos con el correo electrónico. Ese es como la... ¿Quién me apoya con...? Bueno, aquí registramos el correo electrónico. Seguimos a la siguiente página, por favor. ¿Quién? Ok. Aquí tenemos... ok. Después viene con la información completa del propietario o gerente. Relación con la empresa. Bueno, puede ser que la persona que esté diligenciando el formato no sea el representante legal o el gerente, o de pronto puede ser el dueño de la empresa u otro empleado de la empresa, ¿verdad? La edad, nivel de escolaridad, si tiene estudios de primaria, secundaria, tecnólogo, técnico, postdoctorado, doctorado, maestría, y en qué especialidad. Si tiene conocimientos en tecnología de la información y las comunicaciones. Esto para ver de pronto un diagnóstico, un estado preliminar de si las personas conocen el uso de estas herramientas digitales, ¿verdad? Después el tema del teléfono.